birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn. No puedo creer que usted está acá todavía. ¿Cómo le va? Tanto tiempo que me atrapó. No, que me penetró. Ahora no me va a penetrar. ¿Sabe lo que va a hacer conmigo? Me va a atravesar, señor del pozo. Bueno, yo voy a atravesar la pantalla. Mira la música que me pone. Miren, miren. Qué tul. No, no, no. Está buena la música. Un poquito más para. Ahí está. Música incidental. Ta-ta-ra-ta-ta. Qué tul. Hola a todos mis amores, hola, hay cuánta gente divina ahí en el piso. A ver, denle un paneo por el piso, miren cómo está el piso ahí de concurrido. Gente amiga que ha venido, todos los podemos entrar. Quiero decir que tengo el celular colapsado. ¡Mamma mía! No, 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 celular colapsado, quiero agradecer las flores, a ver, alcanzame, porque son tantas y van llegando, flores de, no, no necesito anteojos, gracias, Chino, por ahora no necesito, pero muy bien, lo tenemos a mano por las dudas, porque sabés que tengo el lagrimal muy húmedo. Atenti con los, cuando empiecen a quedarse sin visión, no se asusten, es porque se tienen que humedecer, mi amor, la gente está seca hoy en día, tienen que regar todo, amor de mi vida, si estás en tu cama y está seca, que te riegue alguien, porque lo que se seca también son las... ¿qué se seca? El ojo. Se seca el ojo. Entonces te tenés que poner lágrimas. Así que con lágrimas veo bien. Bueno, quiero agradecer las flores a Jotax, la empresa, que me, la productora fantástica, José Núñez y Jotax, no sé quién más integra. Noela, Noel Ávila. Noel Vila, Vila, Ávila. Ay, yo le dije Ávila. Bueno, Ávila, Vila es parecido. Es la hija del señor Daniel Vila, del directorio de América TV. A todos los señores, muchísimas gracias. Ya me han mimado tanto gente de mi vida con toda esta recepción que me ha hecho este América maravilloso. Marcelo Open, gracias, querido Marcelo. Andrea y Selva Pellegrino. Cacho Castaña, mi amor, te banco. Marta y Liliana. Cuando me dijeron Marta y Liliana, yo quería quedar dos peluqueras. Marta y Liliana me dice Castro, son dos peluqueras. ¿Cómo van a ser dos peluqueras? Son la Parodi también. La Parodi y la Búcara, me muero. Jorge Colombo, hermano de Alma, de Daniel Gómez, gran periodista, gran amigo. Fabián Speroni y Gabriel Oliveri, muchas cosas más. Y un payaso que estaba a la entrada, que no sé cómo se llama, que casi mal le agarra como una cerveza y tenía paro cardíaco. Mi amor, y hace 20 años que te hago. Me trajo un muñequito, me trajo flores, vino de payaso, se vino de otro estudio, vino acá. Bueno, amores de mi vida, ¿qué les puedo decir? Ustedes me dicen, se me colapsó el celular. Toma, chinito de mi vida, vení, ¿cómo estás, chino? Qué trampa. ¿Cómo te encontré en Miami con una trampa, mi amor? Este es terrible. Este es terrible. Hola, cámaras a todos. Muchos somos, nos acabamos de conocer. Sí, el chino es de terror. Divino, divino, es lo más. Es lo más. No, les decía de que me decían, Moria, se me colapsó el teléfono desde la mañana. No me dejaban desayunar. Tuve que apagar. Felicidades por el debut, felicidades por el debut, felicidades por el debut. ¿Qué debut? ¿Qué debut?
Si yo no puedo debutar más en nada, mi amor. Te lo pido, por favor. ¿Cómo voy a debutar yo? Yo estoy redescubriendo América. Soy una especie de revival de Cristóbal Colón. Les cuento cómo fue esto. Fue una especie de tsunami, como una especie de orgía así terrible de ideas. Un brainstorm. Dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un reality fiction, un talk show? Yo volver al pasado talk show no lo puedo hacer como lo hacía antes. Porque no es que cierren el canal. Me deportan a mí. Y todavía me falta visa para algunos lados. Entonces yo podía hacer... Acá tendría que haber risa, como dice de gran, ¿no? Bueno, pero pasa tiempo, no las escucho. Bueno, entonces le digo yo, amores de mi vida, no, ¿qué hacemos? Hacemos cosas y entonces hicimos muchos ensayos, porque sabrán que no estoy sola. Si estuviera sola, luz y todo, pero hay siete mujeres, too much. Entonces, al hacer los ensayos, el primer ensayo salió demasiado correcto. Y digo, ¿qué? ¿Qué pasa, amor? Excuse me, sorry. De ninguna manera, si hay algo incorrecto en la vida por lo cual me caracterizo, soy yo. Entonces, imagínense ustedes que yo no voy a hacer algo correcto. ¿Pero qué es hoy en día la incorrección? ¿Ser amigable y ser odiable y tratar de no caerle bien a nadie? No sé, que algo te baje o algo te la haga bajar. ¿Ser libre, mandarlo a cagar? ¿Qué es ser eso? No sé, pero es algo que te hace fatal para que después nada te caiga bien y todo te pegue mal. ¿Qué es ser? ¿Qué es hoy? No, hoy vamos a tener acá en este programa, verdad, gente real. La única pretensión que tiene es la pasión que ponemos por lo que hacemos, la camiseta puesta del canal, del trabajo. Yo no estoy sola, para mí es un debut con mujeres. Entonces yo soy un soldado y un general, como van a ser todas mis mujeres. Soldado y general, al pie del cañón, como hay que estar. Una incorrecta que no es panelista, en este caso, no para devaluar a ningún panelista, que es el trabajo extraordinario y muy difícil y malamente devaluado, sino que vamos por otro lado. Somos incorrectas, no panelistas, siempre listas. Sin filtro y sin vueltas somos las incorrectas. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a estar metiéndonos en la casa de la gente, vamos a opinar de todo y de todas, y vamos a tener el deporte nacional, que es el opinar, criticar y sobre todo rumorear. Rumorear, ¿saben por qué, señores? Porque ayer la capital mundial del rumor fue elegida Buenos Aires, podés creer, capital mundial, te digo, me digo, le dije, de la zaraza, de que se arman los líos y de toda esta historieta. Pero atrás quedó, yo soy hoy el momentismo absoluto, pero les quiero decir, todos mis dixit que han sido, por algo soy incorrecta, ¿saben que todos mis dixit están estudiados por un simposio que hubo de gente latinoamericana hace un mes atrás? ¿Y que dónde quedaron todos atrás? Por ejemplo, si querés llorar, llora, el decorado se calla, el único lugar que tengo nervios es en mis clítores, todo lo que entra tiene que salir. En todo, todas esas cosas quedaron muy atrás. ¿Saben por qué? Porque están customizados, están remerizados, pues están en remeras, están mediatizados, pues están en medias, están calzoncillados, pues están en calzoncillos, están celularizados, pues están en celular. Usted puede creer en todos los lugares que está. Estoy en un museo y estoy viva. I can't believe. No puedo creer estar en un museo de arte pop. Soy muy Warhol. O sea, me hizo Edgardo Jiménez en el 80, pero eso, toda esa autorreferencia, autobombo que me pongo, todo quedó muy atrás, muy bien. Porque se terminó la etapa del autobombo. El momentismo es el ahora. Ahora soy un soldado junto a mis compañeras. Y les quiero decir, además, que como todo, quiero que sepan que todo lo que a mí me llaman lengua karateca, la Aristóteles del espectáculo, y todo lo que me dicen me lo puso la prensa argentina. Yo no me puse nada. Y como yo soy muy corrida de mi ego, no soy para nada así yoica, yo misma me he dedicado unos versos, que ahí van. Y esto es lo último vintage que dejo, que es del pasado, porque nuevamente lo único que tengo del que traigo del pasado, ¿saben cuál es? El ahora, que es el presente, que quiero que estés bien, que te sientas bien. Pero escuchen los versos que me he dedicado. Heme aquí, con mi mente brillante, mi teta famosa, mi lengua filosa, satírica y esplendorosa. Heme aquí, con mi cara sagrada, mi cuerpo barroco y sencilla, espléndida por dentro, insuperable por fuera, sin complejos ni rencores. Heme aquí la verdadera. Yo la one, única y primera, siempre icónica y brutal, el obelisco con tetas, heme aquí monumental, yo la one. No, me muero el autobombo, qué densa. Todo eso quedó muy atrás, todo eso es vintage, ya está, ya pasó. El ahora, ¿saben cuál es el ahora? El ahora es tratar de darles un programa de una hora y media de entretenimiento. ¿Para qué? Para que se sientan bien. Yo sé que está en su casa. Yo estoy acá gracias a ustedes, que acompañan mi carrera de hace casi 50 años. Y siento el amor de ustedes en la vibra que hay acá. ¿Saben por qué lo siento? Porque había una cosa especial en el aire. Porque hace mucho que no tengo un debut de estas características. Porque pese a estar en la televisión todos los días,
estaban esperándome de otra manera. Estaban esperándome seguramente en esta casa con mi propio programa. Algo diferente, vibracional, energético pasó con esto. Le agradezco a todos mis amigos, a toda la gente que sé que están ahí. Y no te muevas, ¿sabes por qué? Porque esto es para vos, para el hombre, para la mujer, para el hombre que se siente mal en un programa de mujeres porque se siente que hay... No están humillados. Hay mucho amo de casa que tiene que quedarse en la casa cuidando al bebé o sus hijos porque la mujer tiene trabajo y no lo tiene él. No se sientan mal, que los tiempos pueden cambiar y en un momento salís vos a trabajar y tu mujer se queda en casa. O por las épocas que vivimos tienen que salir los dos y repartir horarios y achicarse los gastos. Pero quiero que le digan que mi filosofía de vida, y he atravesado la vida, pero nunca me instalé en el sufrimiento, es sentirse bien. Y vieron lo que dijo mi canción de apertura, que fue elegida por mí, es una canción de la resiliencia, que quiere decir esto: es un nuevo día, es un nuevo amanecer, es una nueva vida. Para mí, I'm feeling good, me siento bien. Y quiero que todos se sientan bien. Ok, los quiero. Y ahora sí, señoras y señores, vamos a presentar a estas mujeres que son, no sé si de cuchilla en liga, pero de armas llevar, son mujeres potentes, empoderadas, todas con una gran personalidad y muy determinadas, ¿eh? No son esas perfectitas, porque quiero decirles que la perfección no la busquen en la cima. La incorrección es estar fuera de lugar, y fuera de lugar todo se ve mejor. No busquen en la incorrección, es la perfección. La perfección es como los 15 minutos de fama, te dura los 15 minutos de Andy Warhol. Es así la perfección. Mujeres, hoy en día, si se dice que salimos de una costilla, amores de mi vida, pongan toda la carne al asador, que hace rato pongan chorizo, sobre todo chorizo, chorizo, morcilla, molleja, toda la carne al asador, porque hace rato que las mujeres y las mujeres venimos muy empoderadas y metemos toda la carne al asador. Dicho esto, paso a presentar a las mujeres que son sin filtro y sin vueltas. Son muy incorrectas, que no son panelistas, pero están siempre listas, mis incorrectas, y paso a presentar a la señora, a la gran Nora Cárpena. Madre, abuela, bruja y gran amiga. Nora Cárpena, gracias, bravo, Carpenter. Carolina Papaleo, nieta de anarquistas, hija de actriz, política militante del Ave Fénix. La ginócrata Carolina Papaleo. Vamos a Julieta Brandi. Cuchillo en liga, la viene remando y rompiendo de guardavidas, y súper incorrecta, Mica Viciconte. Periodista, conductora de la casa, es bellísima mujer. Bienvenida a la señora Carolina Lozada. Reina, son mises, miren qué mujeres. ¿Pero qué es este escándalo? Gestora cultural, madre bella, incorrecta. Bienvenida Julieta Kemble, mujer de un bolista, una regia gorda. Qué bueno, ¿cómo están mis hijos? Señor del Pozo, escúcheme, señor del Pozo, acérquese un poquito si quiere. Bueno, usted tiene una cámara. Usted ya me atravesó a mí en la presentación, ¿ok? Bueno, no le voy a pedir que me atraviese de vuelta porque lo voy a dejar extenuado. Esta noche su mujer no lo va a retar. Pero sí le voy a pedir que me recorra a todas mis chicas, a todas mis mujeres, a todas mis incorrectas. Miren lo que es esto. ¿Pero qué me dicen de este grupo de chicuelas? ¿Qué mujeres tenemos, eh? Bueno, chicuelas, pero bueno, uno se junta con las chicas. Es verdad. No es cierto que uno se junta. Nadie dice me voy a juntar con tal y tal persona. Vamos a juntarnos con las chicas hoy. Tenemos cenas. Bueno, gente de mi vida, vamos a disponernos a comenzar las incorrectas de hoy. Les voy a hacer un ejercicio para cuando uno empieza a sentirse bien, que es la respiración. Vamos a hacer entre todas. No lo hacemos con los brazos, porque entre los brazos, las tetas y todo nos choca. No nos cabe todo, pero... No, vamos a hacer una cosa. Inhalamos fuerte. Exhalamos, nos agarramos de la cintura, levantamos las piernitas tipo rocket y aquí vamos. No somos panelistas, pero estamos siempre listas. Somos las incorrectas, hacemos una rocket, atravesamos la pantalla y nos metemos en tu casa. Hoy, en
Feministas, informe especial. Comenzó el matriarcado, la era de las mujeres al poder. El debut del timbrazo. Moria va a tu casa en vivo y en directo. Casada, soltera, viuda, no voy a ser. Y a vos se quedé contenta. A mí me parece que estás contenta estar viuda. Mira, no sé qué. En estudios, Antonio Gasalla y una visita deluxe. Todo eso y mucho más en Incorrectas. Muchos dicen, quiero empezar, 17:15 por el aire de América. Gracias América nuevamente, este maravilloso canal que con una apertura impresionante, estoy feliz. Miren lo que es esta escenografía, todo es, estamos estrenando todo, chicas, somos... Es Morianópolis, pero tenemos muchas, chicas, somos vírgenes en todo. Vírgenes. Yo también, me dice la Carpena, vos no sos virgen, porque ya tenés mucha cosa como conductora, yo en esto soy virgen. Igual que todas ustedes. Yo la primera vez que hablo sin libreto. No, y yo también. Dios me ampare. No, pero yo la primera vez que debuto con tanta mujer. Claro, siempre estoy sola. Además, claro, incorrectísima. Están felices. Esto es para. Esto es para el acabar con la. Acabemos vallainas. Cada vez que se pasen mucho con el cotorreo, acá está mi timbre con el zapato, que es un gran fetiche, verán. Este zapato con el strass, que es medio dracuinesco, como soy yo. ¿Ustedes saben? ¿Lo usaste alguna vez en el real? Obvio, esto lo usé todo el tiempo para hacer sketch. Soy solo como dos mesitas de luz. Y además me siento más. Soy muy zambutón yo, ¿eh? Amores de mi vida, bueno, esa es una jerga en ustedes. Vamos a ver qué pasa con el matriarcado. Realmente esta cosa del empoderamiento femenino, que hay como una convulsión, una compulsa, una así que pasa. Están todos como asustados. No estén asustados, gente. El matriarcado. ¿Qué pasa con el matriarcado? Señor del Pozo, vamos al tape. Matriarcado, igualdad o más grieta. Hace rato que las mujeres nos cansamos de fregar pisos y protagonizar publicidades de productos de limpieza. Lo que pasa es que con Tul, él por fin ha encontrado a su gusto las camisas. Los hombres salen como quieren a la calle y las mujeres no los acosamos. ¿Por qué siempre lo mandan para ese lado? Siempre lo mandan para el lado de que nosotros queremos porque decir... Porque es una cuestión cultural, justamente. Si seguimos pensando, che, ¿tiene algo que ver la ropa? No estamos entendiendo que no es la ropa, es la cultura machista donde vivimos. Hicimos un rol a la par de los hombres y tomamos las riendas. Empieza el matriarcado. Ahora sabemos que el poder también puede ser nuestro. En la presentación de Gisela Truco como árbitro asistente. Ya nadie nos puede dejar alimentar a nuestros hijos en público, es algo obsceno. Porque amamantar es un derecho por la salud de los niños, por el respeto de las mujeres, porque nos tocan a una y nos tocan a todas. Algunas mujeres son muy confrontativas con el machismo, queridas. El empoderamiento y el feminismo no consiste en silenciar nuestra feminidad, por favor, te lo pido. Las mujeres estamos hablando y el machismo se está asustando. Muchos definen al feminismo como algo extremo. Yo no soy feminista, la verdad tengo un hijo varón hermoso, tengo un marido precioso y respeto mucho a los hombres también. Ahora el gobierno tomó la frase mía y están previniendo a la cantidad de chicas que matan todos los días por culpa de ustedes. Por ustedes, por culpa de Mujeres en Lucha, por culpa de las feminazis, de Malena Pichot, de todas estas hijas de puta que viven profesando que hacemos lo que queremos, mostramos la teta, mostramos el culo y después cuando quedan culos para arriba, tenemos que salir a hablar nosotros. ¿La lucha feminista iguala o solo sirve para agrandar la grieta entre hombres y mujeres? ¿Grieta o tajo? That is the question. Cuestión. ¿Qué piensan, amores? ¿Qué piensan, amores? Bueno, hay algunas cosas que cuando había alguna norita se ponía claro, un poco nerviosa. No, yo lo que pienso es que no nos olvidemos que ya tuvimos época de sultanas. O sea, yo creo que todo se recicla en la vida. Las mujeres ya tuvieron el gran poder del mundo. Claro. Y además, una cosa que yo les comentaba a ustedes hace un rato. No sé qué les pasará, pero por lo menos a mí. Generalmente, y los hombres que están aquí lo sabrán, cuando uno habla, siempre dice voy a casa de mamá. Nunca dice voy a casa de papá. Entonces siempre, toda la vida, desde que yo era chiquita, hace muchos años, se decía, voy a casa de mamá. Y las madres eran las que manejaban todo. Entonces, hace mucho de... No, lo que pasa es que...
una lectura, perdón. Sí, tranquila, Vallainas. Hay una lectura políticamente correcta que se pasa de rosca. Entonces, cuando lo políticamente correcto hay que ser, se pasa de rosca, se aplasta. O sea, cuando se aplasta, se atrofia, se hace momia. Entonces, ¿qué pasa? Se da toda la vuelta y es al revés. ¿Qué conseguís con eso? Más baños de Inadi, más y volver al pasado con menos mimo y más bullying. O sea, hay que tener cuidado con el, o sea, que sería la parte de que das la rosca hasta el ser un fundamentalismo. Se abandonó esa era de matriarcado por la Iglesia Católica, que lo cambió, y desde ahí entonces... ¿Por qué? ¿Por qué lo cambió la Iglesia Católica? Explícamelo. Bueno, es un tema muy complicado para explicarlo en 5 minutos, pero básicamente quemaban a las mujeres por ser brujas, y a partir de eso... bueno, nunca una papisa, dicen que hubo una. Pero hay un matriarcado. Pero yo creo que me trae con la iglesia. La iglesia lo que tiene que ver es... Yo creo que la iglesia, la iglesia ortodoxa, lo que está ahora representado como la iglesia, ha perdido muchos fieles por su falta de credibilidad. Y en esa falta de credibilidad, entre otras cosas, está, hay un cercenamiento, hay como una... tenemos un papa que muy abierto. La cosa de la culpa, sí, pero yo no le creo a este papa. Yo sí, lamentablemente, sí. Para mí, yo creo que decía Lora de la cuestión del matriarcado, vamos a la casa de mamá, es por esta cuestión de que las mujeres son las que se ocupan de la casa. Sí, para mí se terminó, señoras y señores, como los tacos, es un signo de poder el taco. Llegamos las mujeres, que vayan a llorar a la iglesia, a la iglesia, los varones. Un besito. Parodi, tras de cámara en un puesto ejecutivo, donde es una mujer. La Buchanan. Sí, pero Liliana es la de la peluquería, Liliana la de marca. Sí, pero son muy pocos los puestos ejecutivos todavía, porque muchos me dijeron, bueno, pero esto tiene que ver con igualdad de condiciones de mujeres al poder, ¿no? Esto es un programa de televisión, estamos adelante de cámara. Desde hace muy pocos años que hay mujeres manejando cámaras, por ejemplo. La primera vez que vi una camarógrafa me sentí y dije, ¡guau! Wow, acá está Laura. ¿Sabés dónde tiene muchas? Parodi, poco a poco se va martillando. Vaya, en Canal 9 había mujeres. ¿Sabés dónde tiene muchas mujeres manejando cámaras, mujeres productoras y todo? En Chile, es impresionante. Muy bien. Chile es impresionante. Yo fui a hacer la cámara con Moria. Directora de televisión, con toda la vida. Sí, sí. Bueno, claro, son las menos, no les dan los mismos espacios. Tema lo que dice Julieta, que todavía, pese a que hay un matriarcado que ya está prácticamente instalado, que ya tienen que tener más cuidado los hombres antes de acosar a una mujer, de todas maneras seguimos ganando menos que los hombres. Exacto. Así lo mismo. Claro, hay mujeres que se aprovechan de eso. Hay mujeres que lo hacen bien y otros que se aprovechan de esta situación. Por ejemplo, mujeres. ¿Por qué se aprovechan? ¿En qué? ¿Aprovechan la situación para qué? Aprovechan la situación en todo sentido. Vos reclamás algo y está bueno que la mujer hable, pero otras reclaman, a veces, no sé, te toqué y ya me tocó con intención. Pero, sí, no. Pero está lleno de esto. Acá tenemos una mujer que responde a cánones medios incorrectos que se supone que poetas son los hombres. Yo no sabía que vos eras una poetisa que escribías. ¿Ustedes sabían eso? No. Una mujer, ¿cómo se te dio por escribir poesía? Me parece muy arriba, pero fantástico. ¿Cómo se te dio? Se me dio por una historia triste. En realidad, creo que tenía como la facilidad y el don de la palabra, me gustó siempre. Mi primer novio falleció y empecé a escribir desde esa necesidad de poder hablarle. No me digas, sí. ¿Tu primer novio a qué edad? Mi primer novio fue a los 12. Por eso, pues me dijiste los 12. Ay, ese amor con una pureza impresionante. Mi primer novio fue a los 12. Pero que encima de esta belleza, que esta mujer sea poeta, me parece tan arriba, porque me parece, para el poeta, yo que me encantan los poemas, hay que atravesar hay que tener una sensibilidad. Hay que sufrir hay que sufrir y hay que ser valiente para atravesar para, esa como oscuridad, yo decía, para no instalarse, tal vez. Saber plasmarlo. Y te exponés. Qué bueno. ¿Y cuál fue el primer poema que escribiste? Porque estaban de novios como, para así, súper platónico. En realidad no, estábamos de novios. A los 12 parecía de 15, empecé a ir a bailar. Fui como súper promiscua en algún punto por salir y por hacer cosas de nena más grande. Pero promiscua no es por ir a bailar. Incorrecta. Lanzada. Él tenía 17 cuando lo conocí y me puse de novia y viste, salía. ¿Y fue tu primer hombre? No, fue tu platónico. Mi primera relación fue después. ¿Tu platónico o tu platónico? Fue una historia de amor y duró un año. ¿Ves ahora? ¿Qué se diría si un hombre de 17 sale con una de 12? ¡Qué degenerado! No, pero son menores. Claro, mi amor, yo tuve el caso mío con mi hija y un señor de 40 que yo les di el permiso para hacer que se armó un quilombo, que la chica tenía 14 años para cumplir los 15. Bueno, esa cosa que pasó, Sofía, que tuvo que ir a defender su amor por todos los canales, y yo estaba chocha con el novio que tenía.
tenía, porque la cuidaba, tenía casi la edad de sus hijos, y él me vino a pedir la mano a mí. Le hizo agarrar una especie de fobia a la cámara, Sofía, porque como tuvo que ir a, yo, al luchar por su amor, tuvo que dar tanta explicación, y todo, y la explicación, digo, no, no, ella tenía una necesidad de mediatizarlo, porque le rompió el corazón, el perder un amor, su primer amor, tal vez por tanta invasión que no supo después manejar. Pero te quiero decir, vos te enamoraste a los 12 de un hombre de 17, los dos eran menores, ¿no? Pero bueno, pero te quiero decir, hace unos años más, un año, 12 años, no son los 12 de ahora, pero vos tenías los que serían 12 de ahora. Exacto, entre el poder del amor, digamos, del enamoramiento, el primero sobre todo, ¿no? En una mujer que te marca, la primera vez que te enamoras te marca indefectiblemente si termina bien. A vos sabés que a mí no. Y si encima... A mí me puede dejar, no me marca nada. Lo único que me deja una cicatriz es alguna cirugía que tengo. ¿Pero no recordás tu primer novio, tu primer beso? Mi primer beso me lo di yo misma con el espejo. Pero con un hombre, ¿lo recordás? Con un hombre sí, a los 12 años. ¿Pero primer amor no sufriste? ¿En serio? Mi hija tiene Bueno, al que se engancha recién porque llega a la casa y dice, ¿quiénes son estas mujeres? Que saben quiénes somos, la mayoría, por supuesto que saben. Se los vuelvo a presentar, por si usted entró en su casa y las vuelve a presentar, porque en una de esas perdió la presentación, en una de esas después la pasamos de vuelta. La señora a mi izquierda, la señora Julieta Kemble, que es una mujer que tiene 3 hijos, 12 gatos, yo iba a decir 12 nietos, me muera. Casada con un cronista y dice que, entre otras cosas, hizo un reality, un poquito que se arrepienta. Señora Carolina Lozada, de la casa, los noticieros, una belleza absoluta, divina mujer, estupenda, una cara conocidísima y una... Yo el día que la conocí en maquillaje, digo, ¿qué hace esta Miss? Yo la veía en los noticieros, es una Miss bellísima. La señora Kanfer, bueno, es como una Nicole Kidman, la Kanfer. Es una regia piel, yo la veo y digo, esta es la Kidman, que se escapó de allá. No, tenés menos votos, vos no tenés votos, nada, un poquito. No, alguna vez me puse, pero dura como 3 meses. Bueno, pero ahora... tenés que renovar y no, la voto, la Kidman ahora la voto. Medio que increíble. Bueno, madre primeriza y bien lanzada, muy de tutoriales. Muy de editorial. Totalmente editorializada por mí misma. Ay, eso me encanta. La Brandy, que es como una enigmática. Ella es una mujer extraña y distante, y al vez accesible porque es lo más suave y dulce. Pero esta cosa es una mujer, es extraña, y eso lo hace muy magnética. Esto que sea poetisa, muy arriba. ¿Qué les puedo decir de la Carmen, señoras y señores? Bruja querida, amiga, adorada, una gran mujer con una gran familia, es como de mi familia, y acá medio que se me quiebra la voz, porque hicimos el mayor éxito del teatro y ella me eligió para ser Brujas. Bruja, que fue una bisagra en mi carrera, fue glorioso, pero amén de eso... No está viviendo épocas fáciles. Y mire cómo está esta señora. Bueno, yo le tengo que agradecer porque estoy acá por ella. Porque estoy acá por ella, porque ella me sugirió mi nombre. Y es la primera vez que yo hablo sin libreto y es la primera vez que trabajo en esta casa. Y es un orgullo, Moria. Es un orgullo. Quiero decirte... No te roco el maquillaje. No, quiero decirte que le mandamos muchos saludos a tu familia. Guillermo Bredeston, nuestro querido... Disculpen. Nuestro querido Guillermo, hombre íntegro, absoluto, que hace años que tiene problemas. Sí, tiene una enfermedad dura, sí. Bueno, sí, pero quiero que sepan la fortaleza de esta mujer, que está acá con todo su profesionalismo, con toda su garra, atravesando la vida, y estupenda. Y para que sepan que todo puede seguir bien, teniendo ustedes confianza en sí mismo, priorizándose y eligiéndose. Yo conozco a María Melato, que es la hija de ella, desde que era así chiquitita. Ay, María no Melato. Saben lo que era Sofía cuando era chiquitita. Hacíamos una gira y ella venía con nosotros a comer a todos lados. Ella venía con su sombrerito. Divino. Después vas a contar una anécdota de Sofía cuando se nos metió en Brujas, casi más me muero. La tenemos a la señora Papaleo, una militante de la vida. Sí, una nieta anarquista, con una madre que adoramos todos, la gran Irma Roy, gran actriz, y un padre encantador, muy inteligente, muy buen mozo. Mamá, ¿vos sabés que yo salí con tu papá una vez? ¿En serio? Ay, pobre. No lo sabe nadie. Tendrían que haber llegado realmente a algo concreto porque después se metió con cada cosa. No, yo salí con tu papá. Nunca lo conté. Estamos en una de terror saliendo de Pesadilla 77. Ya escuché una del teatro que salió en la tele a tirar. No, bueno, no importa, pero lo que quiero decir es que Papá León me encanta. Te quiero de madrastra, Moria. No, que sería muy fuerte, no, pero cuando entró, hubo algo, una
tensión entre nosotros de alguna manera. Osvaldo Papaleo, discúlpame, mi amor. Pero cuando entramos a... Le digo mi amor y no, salimos una sola vez. ¿Qué pasó? No, no, no. No, no, hace, no, después. Ah, después. Después. Él me vino, me pidió un día una reunión y nos mentira, fuimos a cenar. No, para levantarte. No, mentira. Para... Lo conozco, no, mi papá, mi pero papá. Divino. A mí me encantó él, porque además cuando entramos a un lugar, claro, toda la gente se quedó muda. Sí. No, escúchame, hacían, no, no podían creer. No, pero él me ofrecía una cosa para la política. Ah, no sé si un poco de levante había también. Pero claro, porque es un seductor, piano, es regio. Bueno, bueno, mamá siempre decía que bastante sanita salí de esa mezcla, claro, esa, bueno, es la síntesis de Carolina Bopaleo. Visiconte, que es la chica del momento, escúchame, Visiconte, ¿qué? Tu carrera no es meteórica, es de directamente, no sé, es impresionante. Estás con una etapa y de me una vengo golpeando, aprendiendo los golpes. Pero... No, ningún golpe, pero lo sabés llevar bien. Estás, vos sos, aprendo, como una boxeadora de la vida. No, aprendo bastante y te agradezco, porque estoy acá también por vos, así que te agradezco. No, porque me parece que de las chicas actuales, lo que me gusta a ella, que es incorrecta y que no quiere quedar bien. A mí lo primero que admiré en Mica, que cuando estábamos en el Bailando no quería quedar bien. No, no olfatía, no, o sea, era no, yo, no, 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 pero además no querías entrar en la obsecuencia con el boss, con nuestro jefe, que es Tinelli. No. Ni lo miraba cuando hablaba, no, ni lo miraba, pero no porque lo despreciara. Supongo que es una cuestión entre timidez, no me... que estabas metiéndote. Pero no me gusta tampoco, porque lo he escuchado que todos le agradecen 20 galas, como que me parece ya un límite. La agradecí una vez, estaba agradecida, pero ya pero está. Eso me gustó. Era como listo, eso me gustó, como le elegí una vez a la feudal y que enseguida de 20 años que tiene de él, apenas da la cosa, se corre. No, no cogotea para rodar cámara, no es pesada. Así que pueden hablar tranquilas, que no voy a interrumpir. Pueden hablar tranquilas, se pueden matar entre ustedes. Quiero decir, no, divina, te vi divina y acá te estás demostrando una personalidad estupenda. Gente, dentro de poco lo tenemos al gran Antonio Gasalla de visita hoy. Yo dije que no quería figuras, no quería figuras y era la casa de figuras, nada que me aburre y me torre más. Pero Gasalla es una figura, aplauso por favor. Por favor. No es una figura, es un figurón. Estuvimos tan distanciados por un polvito que no es a ti, fíjate vos, por un polvito. Bueno, estuvimos tan distanciados que no se pudo creer. Pero ahora, ¿saben dónde vamos, señor director? ¿Quién anunciarlo? Usted lo anuncia. Yo vamos a un timbrazo, a un timbrazo. Me voy por los 100 barrios porteños y somos descubro... Como Castillo. Claro, como Castillo. Y me meto en la casa de ustedes, atravieso la pantalla. Por favor, vamos a timbrazo, ¿ok? Sos hermosa. Gracias. Timbrazo verdadero, real. ¿Cómo cambió tu presupuesto con estos tarifazos? Sí, bastante. Paciente, 34 pesos bimestral. Ahora pago 1.700. Vamos a hacer un poco la cama con Moria. La frecuencia sexual de ustedes, ¿cuál sería? Con la señora... El excesivo rosario en la cama, ¿no divide? No, 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 para, al contrario. Estaba así, amor, ya. No, viste, lo venís en un buen momento. Los chicos se me fueron 15 meses y como que estábamos acostumbrados a estar mi marido, la nena más chica y nosotros. Volvieron hace menos de un mes que volvieron. Se controló. Sí, todo. Porque eso nos habíamos acostumbrado a hacer tres. Casada, soltera, viuda, divorciada. Y a vos se te ve contenta. A mí me parece que estás contenta de estar viuda vos. Me parece que sí, ¿sabes? Sí. Ahí la divorciada recientemente, están felices, me sacaron mochila después de cuántos años. 18. ¿Cómo empezaste a notar que se fisuró la pareja? ¿Dejaron de tener diálogos? Dejamos de tener salidas, dejamos de tener... Sexo. Sí. ¿En el sexo cómo venía? No, y mal. Mal, totalmente. ¿Mal que es no tocarse por meses? No, meses. Presentación de los timbrazos, entonces estamos así mostrando como pastillitas. Pero es increíble, porque yo primero que es una experiencia casi surrealista, no acredito ir a los barrios y meterme en la casa. Cuando llego no pueden creer. Un poco los productores tienen que avisar, porque si no es como un paro. Paro de no sé de qué día. No, me cuenta porque voy encontrando el lugarcito y el primer día lo encontré. Vos viste que es un poco, yo teatralizo la tele porque para mí no existe la cámara. Para mí yo siento la respiración de todos ustedes ahí que están disfrutando, que están metiéndose ustedes también en la casa.
estamos yo metido en tu casa y vos metido acá, y se meten en la cama de la gente, ustedes igual. Estaba probando, vamos por el comedor, empezamos a la cocina, preguntando, y vamos al comedor, y en la cama, cuando te da esa sensación de, no que es un living, esta chica que vimos última, que se habían fraternizado tanto la relación después de dos idas y vueltas, que en la cama se dan cuenta que no pasaba nada y tuvieron la valentía de decir, viejo, acá no pasa nada, cada uno por su lado, porque entras, si no en un chicle de la revelación, pero es muy genial porque te van contando, esta señora viuda, que ahora vamos a otro timbrazo, el otro día fui a una casa que creía que, no, que me quedé muy descolocada, llegué a mi casa y creía que estaba en otra atmósfera, gente no me puede explicar, pero eso lo vamos a pasar otro día. Voy a la casa de una mujer que cuando ya me hizo gracia cuando me recibió, dice, ¿qué hace usted acá? Me hizo correr a la coca. ¿Qué pretende usted acá? De los nervios. Y después enseguida me agarró la mano y empezó a llorar. Dice, ¿por qué lloras, mi amor? Y digo, porque te veo a vos, que te quiero tanto, porque mi marido no está. Entonces la fui llevando y era todo el marido, hasta que llegamos a la casa. Y yo había pasado por la casa de una mujer viuda ya, y yo tengo una amiga que tiene las cenizas del marido en el dormitorio. Entonces yo le digo a la mujer viuda, que era muy, muy despierta, no esta que vamos a ver, esta también era con calza, muy atrevida, y que va ahí, ahora les cuento, y me dice, ¿por qué tenés las, eso es que es? Le digo, ¿es un despojador de joyas o algo? ¿Es una ceniza de tu marido? Dice, es un despojador. Y le digo a los chicos que me acompañan en la rutina de los timbreos, digo, van a ver que nos vamos a encontrar con una que tiene las cenizas del marido. Y la próxima que fuimos, tipo gurú, saben que soy muy no voy a decir vidente, pero tengo el don de predictivo lo absoluto. Dijo Bremer hoy con otra no, cosa. Pero absolutamente, lo dijo Bremer, te quiero, Luisito, gracias por todo, que dijo que acepté que el dólar iba a estar a 25 hace 2 años. Bueno, gente de mi vida, nos metemos en la casa de la viuda que duerme. Escúcheme bien, señor del pozo, nos hace un pañuelo a los ojos de todas, para cuando yo le diga eso, puede ser pañuelo a los ojos de todas. ¿Sabe dónde duerme? ¿Con quién 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 duerme? ¡Con las cenizas del marido! ¡Sos hermosa! Gracias. Timbrazo verdadero, real, ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tu nombre? Mari. ¿Estás triste o estás contenta? Más o menos. ¿Qué pasa, mi amor? Nada, que quedé viuda. ¿Quedaste viuda? ¿Y cuánto hace que quedaste viuda? 3 años. ¿3 años? Sí. ¿Y cuántos años estuviste casada? 59 de novios. 9 de novio, 60 años con un marido, qué maravilla. Y Tere, lo extrañas mucho. ¿Fue tu primer hombre? ¿Pudiste llegar virgen al matrimonio? ¿Qué te voy a decir? No me hagas hablar, ¿de dónde? ¿Tenés una familia compuesta por? Mi hija y mi hijo. Son así familiares. Atende. Hola. Estoy acá con Moria Casán y los muchachos, Cari. Espera que te llegue Moria Casán, te habla, Cari. Me muero. Aló, Cari, ¿cómo te va? Es muy linda. Adivina, acá con tu mamá, que me está contando la historia. No, no, ese se ríe, no puedes creer. El auditorio es el puesto. ¿Vos querés tenerlo acá? Sí, no me molesta. Este es el caballero. Ay, qué lindo señor. Vos también una linda mujer. Mirá qué regia, Mari. La boca bien pintada. ¿Te gustan los colores rosas? No, ¿sabes? Este es de verano. Pero yo era muy pituca. Y buenas lolas. Qué divina. ¿Y usás corpiño o no? Pero sí, che. ¿Siempre con aritos? Sí, lo primero que hago a la mañana me lo pongo. Mira vos, como una... este, otro, viste que acá tengo un montón de... Ah, mira vos, mostrame. Ay, mira lo que se compró en Mar del Plata, me muero de amor. Sí, pero te adornas. María, yo tampoco. Que tenga salud. Gracias, igualmente, Mari. No llores, Mari, no. Bueno, si quieres, yo no lloro. Chiribín. Ah, ¡Qué fantástico! ¡Qué bárbaro, ¿no? Yo digo,
que, a ver, te voy a hacer una pregunta. Sí. Dale, vos, siendo una mujer así como sos, tan importante, tan importante físicamente, ¿no? Sí, sí. Dejo aparte lo que sos como figura. Y que las mujeres confíen tanto en vos. Eso no, ¿no sé, te eso, hace bien eso? Sí, me hace divino, es universal. Porque vos fíjate que entra semejante monumento de mujer, más allá de sí, me confían todo, me confían todo. Y no es una enemiga. No. Eso, soy amigable. Que, claro, no es viste con puede pensar, mujer, además, claro. No, pero ¿qué opinan, qué opinan esto del amor de 60 años? Que emble de 60 años con un hombre. Me parece un milagro. Es difícil, es complicado. ¿Te parece? ¿Vos cuántos años de casado tenés? 20, es un milagro. Ya es un milagro. Extraña en estas épocas. Yo 53. Bueno, pero 53. No es muy común. No, pero nada, vos, si Viciconte, por ejemplo, si pasara algo, ¿guardaría la ceniza de Cubero? ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! Si no es lo que le dije en el testamento, ¿sabes? No, bueno, estamos... Del polvo vamos, al polvo venimos y al polvo volvemos. Hablando de polvos... Te quiero decir, te pregunto, que como una chica tan joven que estás comenzando una relación, ya sé que es inimaginable la muerte. No, no las guardaría, pero porque en caso de... ¿Un poquito? No, y tampoco lo que me dije en el testamento, va a haber amor si hay tanto tiempo, pero no las guardaría ahí porque la verdad que no me parece, prefiero tirarlas al mar. Yo tirarlas al mar, tipo budismo. Yo creo que también te podés hacer una joya, Moria, ¿sabes? ¿Y baranda crematorio no hay? No hay. No, pero baranda crematorio, no. Yo sí, cuando voy por el cementerio, siente el olor del crematorio, Dios mío. Vos, Pranti, ¿qué es lo más fuerte así que hiciste por amor? Ay, no sé, estoy en televisión, es me complicas, a ver, qué sé yo, escaparme de mi casa con el primer novio, por ejemplo, me escapaba de mi casa. Nena, pero era, te hizo bien, la metió la palabra ahí, no era bastante procaz la chica, ¿eh? Era divina, te escapaste con tu primer novio, bueno, yo también me escapaba. Sí, me escapaba, me iba a bailar, si iban a dormir mis papás. ¿Y dormiste con él sin que pase nada? No pasamos toda la noche juntos, pero sí un par de horas y no pasó nada porque en ese momento era virgen y no estaba lista como para que pasara, claro, pero de verdad que era una historia de amor. Ay, qué lindo, eso la metió. Vos mamita, ¿y lo más loco que hiciste por amor? No hice nada loco por amor todavía. ¿Todavía? ¿Y cómo loco, qué le decimos a tu marido? ¿Qué le decimos? ¿Tu marido tiene que ampliar un poco el repertorio de la pasión? ¿Está medio aburrido? ¿Loco? Es el caso de una chica de ayer que se separó una bomba que estuve ayer con ella porque el tipo estaba tapado todo el día mirando un sitio, mirando series por la tele. No, bueno, él tiene esas cosas de la sexting, ¿viste? Que ven muchas, se pasan, tienen grupitos, se pasan muchas minas. Mucha mina en bolas, ¿eh? Sí, tiene grupitos, así de mire. Pero eso es medio nanista, mami, ¿eh? Sí, pero las mujeres también tenemos. Ustedes también. ¿Vos también reventado? No, mis sobrinos me agarran el celular y juegan. Juan, por suerte, todavía no entiende, pero entre chicas... ¿Cuánto tiene Juan? Juan es el hijo de la señora que tuvo con un amigo, ¿Tuviste un platónico? ¿Tuviste sexo con ese amigo antes de tener algo? Sí, habíamos tenido algunas historias, pero éramos siempre amigos por encima de esas historias. Sí, siempre la amistad por encima, nunca vamos a ser pareja, nunca fuimos. ¿Y cómo lo tienen tan claro? Yo lo tengo muy claro. ¿Y él? Yo creo que también. Está bien, son súper lindos. Cuando venga a ver a Juan la próxima, te lo traigo con el bebé y le preguntas. Le va a encantar. Pero ¿y cómo estás? La vida te sorprende, Cáncer. La vida te sorprende. Claro. Bueno, es que ahora estoy en pareja, estoy muy enamorada, entonces... Ese tipo nuevamente de pareja. No contemplarla. Se pone todas en pareja. ¿Vos, Papaleo, lo más loco que hiciste por amor? No, mi amor, yo te iba a hablar de la ceniza. Que yo también te iba a hablar de la ceniza. ¿Cremaste a tu gato? Ay, no lo embalsamaste como la Cardone. No, me decían, pero Carolina, mira si te van a dar la ceniza del gato. Te pusieron cualquier cosa, te pusieron... ¡Pobrecita! Me dijeron, encima era de Mar del Plata, la marplatense, inmediato me lo llevé a Mar del Plata. No me dio para tirar la ceniza, ¿viste? Vos no lo querés tener a Cubero, yo el gato, créeme, pobrecito. No, pobre, ella porque le da impresión. Pero ella tiene marplatense, tiene cerca, prefiero tirarlo al mar. Yo tengo la ceniza de mi papá y de mi abuela en la casa. Mira, la mujer de Marrone tenía la ceniza de Pepitito Marrone. Pero antes hacía mucho eso. No, pero lo que yo rescato un poco de esto, de además de las cenizas, que ellos en realidad le cortaba un poco la libido a la mujer. Porque, por ejemplo, decía, vos salís y voy a bailar. Quiero decir que estaba con calza, bien. No parecía una mujer de 80 años. Primero tenía una actitud, estaba triste y todo, como que le daba vergüenza estar divina. Porque estaba, ustedes vieron, flaquita, bien puesta, no estaba para nada abandonada. Y digo, ¿vas a bailar? Sí, pero no quiero ningún hombre. Pero ella tiene una necesidad de socializar. Una necesidad de socializar. Esa cosa de... Físicamente estaba muy bien, como con ganas de que
de que, bueno, y los hijos le habían puesto ahí, ella no había dicho nada porque está medio como hay un sometimiento a los hijos, esa cosa de culpa. Y esa, de esa generación de la que siempre, sigue siendo fiel al marido aunque se hayan muerto hace 30 años, como sí, era mi abuela. Esa cosa de imposible que le presentaras a un caballero por más de que se haya quedado viuda muy joven. Mi suegra se quedó viuda mi abuelo antes Pedro, de los 40 años. Eterno, y nunca más se tuvo de novia con nadie. Sí. ¿Qué, cuánto, perdón? A los 40 años, más o menos, un poco antes de los 40 años se quedó viuda y nunca más se tuvo de novia con nadie. Una nena, claro, en esa época, ¿cuántos hace mucho? Sí, hace muchos años, pero sí, no sé cuántos años. Mi abuela se casó a los 14 y a los 24 tenía 9 hijos. ¡No! ¡Ay, mor! 14 y mi abuelo la raptó. Y en esa época no se usaban papeles, nada, nada. No sé cómo la raptó. No sé, supongo que sí, porque... Ah, esta cosa de que se muere el varón y se muere ella enseguida. Como el caso de Fellini y Julieta Massina, se mueren. ¿Cuántos casos de mujeres y hombres? Así que, Viciconte, ¿qué opinas del amor esto para toda la vida? Vos tenés el corazón roto por un novio que te engañó con tu mejor amiga. Con una chica que no conocía que entrenaba con... ¿No era tu mejor amiga? No, un dolorcito menos. Un dolorcito menos. Hubiese salido la... Ahí guardo las cenizas. No, que volvemos al mato. Yo mataría a Nicole, que no tiene nada que ver con eso. Sí, fue una... Matar a alguien es como dijo el otro día, la carrió. Maten a Durán Bárbara, que es sacarlo del sistema. Es una manera... Es una manera... Es sacarlo del sistema, no se habla de muerte. Era un juego. Era un juego, no, obviamente. No, no, igual Carmencito, peligroso que te lo preguntó. Te lo preguntó. Sí, pero bueno. Especial. Yo me pareció que era un juego y lo contesté en forma de juego y era. Claro, pero ahora, por ejemplo, Carrió le pidió perdón a Durán Barba. Le pidió perdón porque dijo, mátenlo. Se ve que de, no sé si le tiran de orejas. Le tiran de orejas. Tráelo, Aval. No, pero me muero. Le dieron un tirón de orejas y dijo, pido perdón a Durán Barba, nunca diría matar. Yo digo, ¿cómo dice matar una mujer que se va a dormir con la Biblia? Hay una cuestión también, que es una manera de sacarlo del sistema. Es una funcionaria pública. Viciconte es una chica del espectáculo. Sí, digamos, pero tampoco es. No, pero quiero decir, Lilita tiene otro tipo de responsabilidad frente a la sociedad. ¿Quién banca Carrió? ¿Quién banca Carrió? Mi física, mi banca, sí. Yo creo que es muy incorrecta y me cae bien. Te cae bien. Yo creo que es coherente con ella misma desde ese tiempo. Ella sigue diciendo. Vos decís sí. Bueno, si tiene sus grandes incoherencias. Tiene sus grandes incoherencias. Sí, coherente. No, coherente con que sigue. Va a la vez. No, porque en una vez dice que era oligarca de todo, le dijo a Macri, ahora es el hombre traído por Mesías. Que cuando era senadora con Cristina, eran dos senadoras que luchaban contra la corrupción, las dos, y estaban muy unidas en su momento. Ahí yo la conocí a Cristina cuando era senadora. Yo y a ella también. Y eran dos mujeres cojonudas. Y bueno, ella sigue por ese camino. Sí, bueno, y respecto al presidente, cambió. Vos, Carpena, no bancás. Mira, yo era una gran admiradora de Alfonsín. Sí. Y Alfonsín decía cosas no muy agradables. Tenés razón. Sí, o sea que bancás. No. Decía cosas no muy agradables de la Carrió. De la Carrió. No hay que confundir frontalidad con desvariar. Decir, por ejemplo, que había un 20% de probabilidades de que Santiago Maldonado estuviera en Chile o que estaba frío como Walt Disney por estar en un río a bajas temperaturas. Bueno, chicas, se equivoque. No. Yo quiero que ella... Mayaina, si habla de cotorreo de peluquería, no se entiende. Yo creo que ella utiliza el humor para desdramatizar la realidad, sí, que ya viene photoshopeada, pero amén de eso, utilizar el humor para hablar de un muerto no me parece. No hay límites. De un desaparecido. Ahí está un poco fuerte. Está claro que una vez la voté. Pero después empecé a descubrir claro, cosas que no me gustaron. Por eso dije recién lo de Alfonsín. No estaba muy feliz. No le gustaba. No decía cosas agradables. ¿Pero cómo qué? No tiene sentido. Decilo, Carpena. No, por ejemplo, decís que diga, Carpena, que diga. Larga, desnuda, sale. Que las tetas que tiene la Carpena, no sabía que tenía semejante par de lolas y que se ha dado dos veces para sacársela. ¿En serio después de lo que dice? Pero obvio. Decilo. Hablaba bien de ella, no hablaba bien de ella. Por ejemplo. Que era hipócrita. Era hipócrita, decía Alfonsín. Sí, yo lo tengo ahí escrito en un mensaje dicho por él, ¿no? De esos mensajes que tuvieron una gran pelea. Te distanciaron muchísimo. Y entre muchísimo. Ellos dos me quedo con Alfonsín toda la vida. Pero mira, sí, que le han buscado, Carrió, le han buscado para encontrarle algo. No, de corrupción.
corrupción, por ejemplo. Yo no hablo de corrupción, no hablo de corrupción. Perdón, yo no dije no habla de personalidad. Yo no hablé de corrupción en ningún momento. No, 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 dije, no, 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 no. Te vuelvo a repetir, yo la voté varias veces. Pero muchas veces se habla de las personas. Después me cambió, viste, no, no. Bueno, no, no, no. Y vos, Brandy, ¿bancás o no bancás? Porque tengo que ir a recibir una estrella, un astro televisivo. Me gustaba su personalidad tan combativa, tan no me caso con nadie, denuncio todo. Y ahora, acabamos, Bayanes, con el tema y voy a presentar a una figuraza del espectáculo argentino, porque es teatro, director, actor, de todo, tuvimos nuestras diferencias, pero eso es vintage, mi amor. Yo soy ni memoriosa ni rencorosa, de contra vintage, todo, así que recibamos con un fortísimo aplauso al gran Antonio Gasalla. Pasa por acá, Antoine. Vení, mi amor. ¿Con ella? No, ahora después. Después lo llevamos. ¿Querés venir a la mesa directa? Después, Vallaina. No, ven, un ratito acá. Un ratito acá. Un ratito acá, después nos vamos con las chicas, le damos todas, las compartimos con él, las noticias. ¿Estás bien, Antoine? Estoy lleno de alambres, como es pobrecito, lo pusieron lleno de alambres. ¿Estás cómodo o querés que alguien te venga a acomodar? ¿Qué tenés de incómodo? ¿Querés sacarte la campera? No, estas cosas no las aguanto, pero son de la televisión. Son de la televisión y las querés tener. ¿Querés que te tenga un micrófono y te sacas todo? No. Bueno, Antoine, ¿cómo estás? Muy bien. Qué placer verte. Quiero decirles que nosotros este acercamiento maravilloso que tenemos con el señor Antonio Gasalla lo tuvimos gracias al señor Daniel Fernández, íntimo de los dos, gran persona, gran amigo. Sí. Y me llama un día para... No, ya lo tuvimos en el Bailando, pero este acercamiento más lo tuvimos a través de Daniel. Fuimos a cenar. Bueno, me ofrece una cosa que es hacer un posible espectáculo con Antonio, lo cual yo digo absolutamente que sí en el momento. Antonio me viene a ver al teatro, queda encantado y bueno, después fue a New York y todo. La cuestión que estamos felices. Pero además de esta cosa te quiero preguntar, ¿cómo este programa está debutando hoy? Parece mentira que debutara en algo. Se llama incorrecta, que es estar un poco fuera de lugar. Y fuera de lugar me parece que las cosas se ven de otra manera, porque no tenés el filtro del ganado, que todo el mundo piensa igual. ¿Qué fue lo más incorrecto en este último tiempo o que habrás hecho en tu vida que lo recorras como incorrecto que te sirvió? Aunque no te sirvió, ni importa. No, a lo largo de mi vida hice muchas cosas incorrectas. Es decir... Pero la que así, la bisagra o lo que te marca... No, hay que aclarar que con la edad que tengo, cuando vos eras chico, de alguna manera tus padres estaban corrigiendo el día entero. Esto no se hace, no adelante. Primero estaba todos los no se hace y los sí se hace. Y después había como un control que las familias eran más grandes. Ibas a la casa de cuando vivían los abuelos todavía. El estaba, horario de la estaban comida. Las cinco tías, los cinco tíos, todos los primos y qué sé yo. Y entonces había mucho ojo de adulto vigilando si corren mucho, si no corren, que a con fulano no quieren jugar, a fulana no la dejan. ¿Entendés? Los chicos estaban requete controlados. Yo nací en el 41. Entonces, en los 50 y pico tenés todas las ganas. Y la familia estaba compuesta por un hermano nada más. Un hermano nada más, sí. ¿Tenías hermanas? No, un hermano. El tema era que los chicos después empezaron a ganar hoy día a partir del afecto que un padre le da, que una madre le da. Sí. El chico empezó a formar parte de... Sí, de la familia. De la familia. Pero antes era como un aislamiento. Era vayan a jugar. Vayan a jugar. O sea que en lo lúdico desarrollabas también toda tu creatividad. No, sí, además vivía en una calle cortada. En Ramos Mejía vivía en la vereda. El tema era que cuando venía gente, después ya sobre mesa, vayan a jugar. Qué lindas las calles cortadas, soy fascinada. Yo vivía en una calle me cortada. Me fascina. ¿Y tenía salida o sin salida? No, había dos cuadras que estaban cortadas. Ay, cortadas. Pero se podía salir y entrar. Claro. Lo que pasa es que no pasaba un auto, no pasaba nada. A mí me fascina, no sé por qué tienen una magia especial como los pasajes o algo. Me parece que siempre ahí ocurren historias diferentes, como una magia. Claro, además ¿y qué fue lo incorrecto tuyo? ¿Te rebelaste ante tus viejos? Me rebelé. No me rebelé porque rebelarse ya era un trabajo fuerte. ¿Y cuándo sentí que fue así romper moldes? Mi papá tenía en la cabeza la idea que mi hermano y yo teníamos que ser contadores públicos porque esa es
es una profesión para sobrevivir. No, los padres hacían mucho plan en la generación de los 40 y algo, mucho plan de que lo que había que hacer. Todos querían mi hijo el doctor con la chapa en la puerta. Mi hijo el abogado, mi hijo el doctor. Mi abogado, contador. Querían la chapa. Y yo nunca había, nos hizo hacer la escuela comercial. Y yo nunca entendí un balance. Nunca. Me lo anotaba todo. Sí, viste que es terrible. Parece que no tenemos cierta creatividad, somos cero en matemáticas. Yo las únicas materias que me fui en primero y quinto año fue en matemáticas. Yo matemáticas no tanto. A mí la contabilidad no me entró nunca por ningún lado. Lo que entra se debita, lo que sale se acredita, lo hago al revés. ¿Viste? El debe y el haber. El debe y el haber lo aprendí después transitando la vida. También. Y con la factura que te vienen ahora. A esa edad y en esa época no eras dueño de gran cosa. Si querías ir al cine, tenías que romper los nervios. Quiero ir al cine. Y yo era muy de ir al cine y mi hermano no. Entonces yo era el único que rompía los nervios. Y ahí fue lo tuyo, que más o menos esta carrera empezás a romper. Cuando descubrís tu carrera, te tenés que ir de tu casa. No, la cosa fue muy gradual, porque no podías plantear quiero ser actor. ¿Entendés? No, era como... No. Yo le dije a papá, quiero ser vedette. Mi papá no lo tomó como una prostitución, pero era casi. Claro, ser actor, ser artista, o qué sé yo. Decí que la familia de mi papá, de mi mamá, que eran franceses. ¿Ah? Yo tenía un tío pintor, otro tío tocaba el bandoneón, una tía cantaba. Otra atmósfera más sensible. Eran los abuelos gallegos con los abuelos franceses. ¿Te imaginas la diferencia? Claro. Porque mi abuelo gallego comía el sol. Ay, Dios. Toda la familia mirando así y él comiendo un puchero entero. ¡Qué guacho! No, un se puchero entero mucho. Sí, claro. Y después, cuando él terminaba de comer todo lo que se le daba la gana, ahí se sentaban todos los tíos, los primos. Era como, los como claro. Un hombre, como un sultán. No, y las tías le decían, usted papá. Claro. Ah, no sé, sí. Mucha gente no a sus padres no los tuteaba. No se tuteaban los padres. Yo a los tuyos. Chicas, ¿alguna al señor Gasalla le quiero hacer una pregunta? Ahora vamos a decir. Parece que estamos hablando del año 32 antes de que. A ver. ¿Alguna de las mujeres de tus personajes son mujeres de tu vida? No. 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 Son temas de los que quiero hablar. Son temas. Es decir, ¿Antonio? Yo termino haciendo humor un poco por casualidad. ¿Para desdramatizar la realidad? No, porque después yo entro a la Escuela Nacional de Arte Dramático, paralelo a la facultad, sí. Eso lo hago 2 años, hasta que casi ya no podía respirar, y entonces anuncié que dejaba la facultad y que seguía en el conservatorio. Ahí eso fue que mi papá me dejó de hablar. Y después pasan 4 años y se murió. ¡Qué tremendo! Que escuchemos una cosa, vamos a la actualidad, porque si no vamos al pasado, comprendemos, está perfecto, que igual fue su incorrección, un poco el jugar, salir de su casa, aprender a ver otra vida, y después decidirse por la Escuela de Arte Dramático, ya era romper reglas, ser actor, mucho, contra lo que querían, claro. Esa era la mayor incorrección que podía esperar una familia. Porque de entrada era, para la familia era como asqueroso, degenerado, sí. que va a terminar. Antonio, vos sentís ahora, volviendo a la realidad, ¿sentís que vos sos un actor súper consagrado? Y todo, que un poco la prensa te hace bullying. No, para nada. No sentís nada de eso, porque, por ejemplo, no. cuando dicen que va, cuando vos estás en el programa de Susana, por ejemplo, va Lizzie y ya ponen, miren la cara que tiene Antonio, le molesta a Lizzie. Va Fátima, mira, es esa cosa que quieren armar, ese rumoreo eso está mal de ponerte. Explicado. Está mal explicado. Explicarle a la gente, porque nada más lejano, si hay alguien generoso y estupendo, es el caballero. Gracias. Y no, pero obvio, él está en un programa y se pone la camiseta del programa, no es el programa, está siendo funcional, el momento de él es el momento de él. Entonces, hay una cosa de que yo notaba que si al otro día lo empezaban a matar, mirá la cara que tiene, lo borró la otra, y después suben en un pedestal a la otra, no para estar en contra de él, no tanto para subir a la otra. Sí, con todo el respeto que me parece Lizzie, me parece que ha hecho una carrera maravillosa. Para mí tiene mucho talento. Para mí también, pero te estoy diciendo, la ponen en un altar demasiado. Lo mismo que en el jurado. Pero cuando estás en el jurado, viene una nueva, los del jurado son una basura y todo, y la pondera, se va la piba, es una basura. O al mediodía, cuando dicen, es así, es como para que psicopatean. Es un poco el psicopateo. Yo le veo los hilos, para mí me parece una obviedad. ¿Vos qué decís? ¿Por qué se comunica mal? ¿Qué es la comunicación? ¿El periodista del espectáculo decís que comunica mal? Bueno, hay que entender que en la televisión el artista pasa a muy segundo plano. Exacto.
Es decir, la televisión es la cámara, la imagen, el rating, etcétera, etcétera. Es decir, el actor retoma realmente su lugar arriba de un escenario. Claro. Todo la televisión es un electrodoméstico, estamos licuados. Es que la televisión, si suponete haces una cosa que tiene rating, ya está bien. Ya está bien. ¿Entendés? No importa la medida que te pusiste ni hasta dónde querés llegar. Pero esa medida de comparación, que las comparaciones son siempre negativas, no te molesta. Porque o te molesta el rumor, el chismorreo diario. ¿Sabes qué? Paralelo a todo el chismorreo o el análisis. Que acabo de contar, después de cierta edad, yo estudiaba inglés con un profesor que venía a mi casa. Sí. Y un día me pregunta... Qué gracioso, Antonio, cómo cuenta. Un día me pregunta, ¿te pasa algo? No, le digo. Y me dice, vos tendrías que analizarte. Yo obviamente sabía lo que era el psicoanálisis, pero es como saber qué es la aviación. ¿Viste? Es algo que no es que lo vas a hacer inmediatamente. La cuestión es que voy un día a un analista... Hablé cuatro horas. Me hace gracia la cara de nada. Hablé 4 horas. ¿4 horas? ¿Y el analista qué hacía? Me escuchó. Y cuando yo terminé de hablar, que hice una pausa, él me dice, todo esto que usted me dice, ¿a usted le pasa o cree que le pasa? Y no necesité más nada. No, o sea, vos porque pensó que filtrabas todo a través de tus personajes, tal vez. No, yo contaba lo que me pasaba a mí, ¿entendés? Sí. Y después que me dejó hablar y me dejó hablar... Largaste todo, hiciste claro, catarsis. Porque cuando uno habla de un problema, en general hablas como que te está por venir a pasar eso. ¿Medio no, personalidad catastrófica tenés? No, o te no es eso. Es sacar conclusiones sin llegar a la conclusión, no sé cómo explicarte. Sí, porque entiendo. Cada uno tiene una manera de ser distinta. Seguro. Y si hace una terapia, no es la misma terapia para todo el mundo. Seguro. ¿Y cómo es un día tuyo? Un día mío empieza más o menos, si hago teatro, empieza al mediodía porque me levanto tarde. Mm. Es decir, después de tantos años de hacer teatro, el sueño se da vuelta y el día se convierte en una cosa extraña, ¿viste? Yo vivo más de noche que de día. Y te estás transformando medio, no te digo en vegano, pero estás comiendo, dejaste de comer carne y todo eso, ¿no? Estoy haciendo un... en base a lo que tiene, lo que uno come, vegetales, esto, lo otro, qué sé yo, empecé a aprender, está bien que tengo dos años y medio de odontología, que donde estudié anatomía, fisiología, histología, que eso me encantó. Ah, te encantó el interior del cuerpo humano. Es que nadie sabe qué tiene adentro, ni para qué lo tiene. Hay como una negación. La salud que es tiene. Fundamental. El ser humano niega, no sabe dónde está el vaso, ni dónde está el hígado, ni dónde está nada. ¿Entendés? Y hay partes de nuestro cuerpo que dependen del cerebro, otras partes dependen de nuestro temperamento, de nuestra manera de ser. Entonces, yo tengo como algo que eso sí me lo metió la universidad en la cabeza, que cuando tenés que estudiar para dar un final, sí, saberte las 40 bolillas, porque si no sos boleta. Y también, como ya tenés una edad en que los padres ya confían en que vos tenés que salir adelante y sos más adulto, tenés que salir adelante. Entonces, todo lo que haces funcionar en la cabeza, yo creo que hay que procesarlo, hay impulsarlo. Hay que usar todo. Vamos a usar las piernas para ir a... Vamos. ¿Yo puedo hacer una pregunta, Moria? Sí, vamos allá y desde las esas allá. Venga, mi amor, venga. Venga con las incorrectas. Estamos en nuestro primer día estrenando todo. Sentate acá en mi lugar. Quedate en mi lugar, quedate y yo me siento. Un beso a todas las dos. Sí. Ay, claro. ¿Viste lo que es la carpena? Sentate. ¿Y vos no te sentás? Sí, correcta, pregúntenle todo lo que quieran. La señora Gasalla, por favor. Yo quiero hacer una pregunta. A ver. Sí, decime. Decime, Antonio, ¿vos querés a las mujeres? Sí. ¿Por qué todas tus mujeres siempre son como no muy agradables? Porque a las mujeres les pasó en... Te lo pregunto como perdona, actriz, no entendí la pregunta. ¿No son muy agradables o agradecidas? No, son mujeres, en general son mujeres o tontas, o malas, o... A las mujeres no, que él hace. Yo quiero que digan... Por eso le pregunto, ¿cómo es su sentimiento con las mujeres? No te hablo de tu madre, de la gente de tu familia, por supuesto que no. Hablo no, en general no hay género. No hay demasiada, ¿qué nos pasa? Demasiada diferencia. Mm. Es decir, yo... esto viene más de la facultad que de otro lado, de
aprender ciertas cosas, también sabes que hay un montón de cosas que hasta ahora le venían pasando a los hombres, y después de unos cuantos años atrás, empieza la mujer a recuperar espacio que no tuvo durante siglos. Entonces, acá empieza una cosa más mental que otra cosa. Yo no pienso en el personaje para dar risa. No, claro. Pienso en personajes que, por una cosa o por otra, la mujer fue llevada. Por ejemplo, cuando yo hago la empleada pública... La empleada pública es otra cosa. A mí me empiezan a llamar de los ministerios, de los lugares de laburo y qué sé yo. La lentitud de la burocracia. No, si yo podía darle clases a las mujeres de... ¿Cómo? Le digo, ¿qué clase le voy a dar? La clase del maltrato, la clase de atrás. Yo estoy haciendo lo que era una empleada pública en la época del proceso. Claro. Yo la empleada pública la saco de un aviso del proceso. Ah, que ponían un sello en la frente de la cara. Usted es responsable. Usted es responsable. ¿Entendés? Sí, a ver, mija, vos pensás que eso yo lo hago en pleno proceso con los militares en el poder. Y rompiste reglas, ahí fuiste un incorrecto. En el hall del Maipo había una persona de moralidad, un cura, otra persona de robos y hurtos, otra persona de no sé qué. Tres funciones por día, todos los días, tres los sábados, pum, un cura. La Saya, ¿qué necesidad tiene de decir eso? Le digo, no sé. Bueno, pero lo hiciste y lo seguiste haciendo. Y lo sigo haciendo. Y lo seguiste haciendo. Te digo que después... Pero la pregunta de Nora es, ¿no tenés ninguna percepción rara con las mujeres? O sea, no te pasa nada, no tenés nada en especial en contra. Creo que a las mujeres le sigue pasando todavía cosas que... Decís, no somos insoportables. No, es un problema histórico. La mujer estaba dentro de la casa. Cocinando, fregando. Y ahora el que está dentro de la casa, generalmente, porque le digo, mucho amo de casa que no se sienta mal por estar mirándonos. Estamos acá para entretenerte, mi amor, mientras tenés el chico, estás en tu casa porque no pudiste salir, sale tu mujer. Tranquilo, hay mucha mujer en la casa y mucha señora que nos mira. No se sientan, porque el empoderamiento femenino no es ir en contra de ustedes, es estar al lado de ustedes. Lo que pasa es que estamos ganando espacio y ahora se asustan un poco. Yo quería preguntar. A ver, Reina, pregúntale a Kemple, ¿qué le querés preguntar? Yo te quería decir primero que yo vi mucho arte cuando era chica con vos en la tele, porque vos hacías era una maravilla. Me sentaba con mi padre y era religioso, mi padre era artista plástico, y el lugar que le diste a las mujeres que te acompañaron, que eran brillantes. Verónica Ginás, Juana Molina empezó con vos, bueno, y a Tortonesi, Urda Pilleta, o sea que al lado tuyo siempre hacías brillar a quien te acompañase. Sí, y a la mujer también como actriz. ¿A quién extrañas más de todos esos personajes de como compañero para trabajar? No, me metes en un brete porque a cierta edad uno pierde un montón de gente con la que trabajó. Es decir, para mí... yo empiezo a trabajar con Norma Pons. Norma, claro. Cuando paso de Sanssouci al Maipo, González me llama porque... González es el empresario del Teatro Maipo. Habíamos hecho más recaudación nosotros que el Maipo. Azul. Claro, nosotros en el año mundial, 78, vamos a explicarlo, en el año 78 con el Mundial estábamos en una sala que ya no está enfrente al Nacional, llamada Sanssouci. Y bueno, Antonio y yo, la primera vez que estaba en calle Corrientes, me viene a buscar a mí para que lo acompañe. Castro nos vio que yo hacía una escena de desnudo en Topless, en una cama redonda, un espectáculo súper vanguardia ahora. Y claro, vendíamos hasta las escaleras en época del Mundial, que sabés que los teatros incluso en esa época bajaban. Y entonces cuando vio que hacíamos más recaudación nosotros que el Maipo, lo llama para el Maipo y ahí empieza una época. Sí, el hermano de Zuli, ¿no? Me llama González y me quiere dar la temporada de verano. Le digo, no, si yo vengo a hacer de una temporada de invierno con el Mundial gritando en el obelisco. A ver, otra preguntita, pues no, pero no me contestaste. Quería preguntarte, ¿cómo ves las cosas que están pasando hoy en el país y cómo ves en general este gobierno? Mira, en Argentina, cuando tenés muchos años, te acostumbras que... la cosa es que cuando tenés muchos años, te acostumbras a que todo es... No, te acostumbras que hay muchas cosas que quedan sin resolver, que hay agujeros por todos lados, que no se toman decisiones, que no pareciera que hay más voluntad para el delito que para la cosa más justa y derecha, digamos. Es decir, también hay algo que... es la falta de
políticas importantes como para que un país funcione. Somos un país extraño porque somos muy grandes como continente y somos poquitos como, como habitantes. Sí, claro. Así entonces, que tenemos petróleo, tenemos lo que quieras, pero no lo podemos sacar. Pero siempre lo terminamos tanto con alambre. No sí, tiene que venir alguien de afuera para sacarlo. Pero somos, quiero que el problema de este país es que está, hace 70 años que estamos endeudados. Y eso, opción, todo lo que se tiene, después hay que pagarlo. El endeudamiento de hace 70 años, eso paga que nunca nos termine de cerrar ningún agujero. Me parece que está en ese. A ver, otra va, ya hay preguntando. ¿Cuál es tu postura en el debate por la despenalización del aborto? Mira, es difícil de cuando opinar. Cuando uno tiene cierta edad. Es difícil de opinar tan concretamente. A mí me parece que esas cosas hay que... Para poder definirlas y tomar una determinación, hay que sacarle un montón de hojarasca que tiene alrededor, que es difícil, que tiene que ver con cuando uno va a hablar de la mujer y el hombre, la familia o qué sé yo, estamos tocando temas que son delicados, complicados. ¿Pero crees que debería estar despenalizado? Es que no, sé. Porque me parece que eso tendría que ser realmente voluntad de la persona que está en bueno, contestada. No, a ver, yo... La verdad es como un informe. Sí, acá claro. Esto yo para debo ser la más cholula de la mesa porque lo admiro profundamente y lo amo. Se lo dije cuando fui a ser entrevistada por él, por Bárbara Dongorri, que sí. Me sorprendió el silencio mientras que él hablaba y los 5 minutos de reloj mientras que él se metió en el camarín y se vaquilló solo él para producirse de su personaje. Y yo quiero saber cuál es tu personaje favorito, cuál es el que amas más hacer arriba del escenario, cuál es... No hay uno solo, todos tienen algo que a mí me da placer hacer. Me gusta hacer la empleada pública, me gusta hacer la abuela, me gusta hacer Soledad. Es un personaje que tiene más adictos que otros personajes. El de si querés llorar, la paralítica, la te gusta sacar la incorrección de la gente, por ejemplo cuando estás en el living de Susana, que sos el único que saca como la incorrección o lo no dicho. Por ella. Soy más desfachetado, tengo más cara dura y tengo más práctica de... Pero a través de si no fuera el personaje de la abuela, ¿harías la misma pregunta con el smoking tuyo de presentación clásico? No, claro, no, la abuela. No tiene nada que ver. O sea, no, pero claro, pero digamos, o sea, obvio que un personaje te cubre, pero más vale, te quiero decir, no te atreverías, vos sos irreverente en tus monólogos, ¿no te atreverías a preguntar algo desde Antonio Gasalla sin el personaje de la abuela? Sí, yo me atrevo. Por eso. ¿Y qué nos preguntarías vos? ¿Qué le preguntarías a la bicicleta? Déjame que cierre un poquitito de la consulta, que la pregunta que me hacen. De la con, porque como somos tantas mujeres, me sale de la con. Yo tengo muy en cuenta al público. Sí. Es decir, cuando haces reír o tenés humor, no necesariamente la gente tiene que estar muerta de risa, pero estás transmitiendo cosas. El tema es qué recibe la gente. Yo te pongo un ejemplo que es clarísimo. Cuando yo voy a trabajar a las provincias, ¿no es cierto? Levantan a las abuelas que tienen 99 años y ya no pueden caminar. Y las van estacionando en la vereda. ¿Te imaginas cuando yo salgo, hago la abuela y después salgo a la calle? Tengo un montón de mujeres que algunas las traen de a dos o tres y las tiran encima. Y está... No, pero no lo digo con maldad. Sí, no, lo dice con bondad. Sí, a mí me da un placer impresionante. Claro, que te vaya a ver esa gente. Que te dan besos. Es increíble. Y entonces, que tienen 1000 años y entonces la familia le dice, al único que entienden es a usted. Que miran es la abuela. Claro, porque entienden. Entonces, la abuela va creciendo. Sí. Por ejemplo, yo... Fui el otro día, hace poquitito, a Nueva York. El cónsul argentino dice, no podés venir vestido de la abuela. ¡Claro! 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 ¡Somos todos los tuyos! Como poder puedo, pero hace un frío de morirse. La vieja, la abuela tiene un vestidito de nada y una enagüita. Antonio, ahora te hacemos preguntas vos. Porque es la época de que lo dejemos relajar. ¿Querés un poquito de agua? Yo puedo todo. Hacé preguntas a la amiga psicóloga. A ver, ¿qué le preguntarías a una chica que recién está en el... A ver, te molesta mucho. Mucho eso. Me molé, pero me lo aguanto. Es como si tuviera un marcapaso, ponele. Sí. Un holster. Es imponte. ¿Vos sabés en la que te estás metiendo? Sí. Creo que se conoce.
consciente, sí. En realidad no me meto en ninguna. Estoy muy limpia. No, no te das cuenta. Espera un poquito. Por favor, Antonio, vení. Vamos a vamos a meterse en algo. No es un problema. Ven y visiconte. Venete acá. Sí, mi amor. Sacamos un poquito el culito de la sillita, pues si no. No, te aclaro un poquitito lo que yo quería. Bueno, vamos a jugar. Primero aclararle y después decir, vos vamos a hacer que sos cubero. ¡Ay, no! No. Bueno, es un actor, mi amor. Basta, ya nos explicamos, ya sabemos todo. Dice que dirigen todos. Sí. Cubero, papi. No, lo que te quería decir, un poquito porque te veo por televisión, que... Pero después él es novio, Fabián Cubero, con la voz finita. No, de vidas privadas no me... No, pero hacés voz de Cubero. No sé hacer yo la voz. Es la voz finita, no, ese sonaba. La voz finita y preguntarle algo de Cubero, no sé. No, lo que te quiero decir, que vos recién empezás, o hace poquito, tenés en la mano montones de cosas que te está ofreciendo la profesión, sí. ¿No? Y tenés un carácter muy fuerte. Claro. Tenés que, creo yo, que hacerte una especie de equivalente a todo lo que a vos te pasa para no largar todo para afuera. No sabes lo que me contengo, un montón, ¿eh? Por eso te digo. Por eso te digo. Pero te pones más linda si estás contenida y te pones más inteligente si estás contenida, porque cuando uno se libera mal, es verdad. Mete la pata cuando se enoja, decís vos. Pero no, te lo digo por experiencia. Esta profesión te empodera, te da poder. Entonces, pero me parece que no se lo cree Antonio ella el poder. Yo creo que se lo cree. ¿Vos te lo crees? ¿Estás subida? ¿Te subiste un pony de Tergopor, mamita, de creérselo? Pero es difícil. Ya sé que es difícil. ¿Qué cosa? ¿Creérselo o no creérselo? Pero es difícil todo. Ahí ella dice que es difícil creérselo, no creérselo. No vengo de esta rama, es muy yo complicado. No te puedo dar ningún consejo porque yo no me lo creo. Es decir, yo soy un actor que trabaja. Después está todo esto. Usted sí se la puede creer. Está todo esto que hay que hacerlo, pero sin que te joda demasiado. Bueno, esos son consejos de Antonio Gasalla. Tips para cáncer. Cáncer, vení, vos quédate así. Vení, vaya en cáncer. Que vos dirijas a ver dónde va uno y dónde va. Acá, todos acá, ¿qué ves acá? De este lado, ¿cómo te va? Bien. Da miedo. No sé, preguntá. Vamos, papi, preguntale lo que se te cante, tiempo. No, ¿qué querés ser? Estoy muy conforme con quién soy. No, pero te hablo profesionalmente. Es que yo voy un poco más profundo de tu pregunta. Para mí, uno no es una profesión. Porque yo ahora trabajo como periodista y tal vez acá tiene más que ver con el mundo del entretenimiento. Y tal vez mañana no quiero hacer nada que tenga que ver con esto y dedicarme a otra cosa y estudiar odontología y limpiar muelas. Y sigo siendo yo. Y mañana, no querés rótulos. Mañana tal vez Moria, digo, definirme como quién soy. Si hoy me defino como una incorrecta y mañana no formo más parte de este equipo, ¿qué pasa? ¿Quién soy? ¿No soy nadie? Tiene que haber alguien por encima de ¿qué le decís, todo eso. ¿Qué le decís, Antonio, vos? ¿Qué le aconsejas? Tengo claro. Tips. Tengo claro que sos, querés ser todo lo que sos. Sí, está bien. Otra vaya. Hay un día que una palabrita vas a necesitar. Una, claro, por ejemplo, una definición. Dice. ¿Una qué? No te entendí. Que estás tan dispersa en todo lo que haces y todo te divierte, hay un día que vas a tener que necesitar una sola cosa. Dispersa. No dispersa. Como abarcativa. Muchas cosas y a todas te adaptás y a todo te va bien, tenés suerte. No, le pongo todo. Ya sé, te juro que le pongo todo. Mira, el que no le pone todo en esta vida está muerto. Sí, por ahí tengo un poco de suerte, pero te juro que le pongo entonces mucha pasión. Va, y te va bárbaro, no tengo nada que decir. Brandy. Obvio, vos sos como gurú. Tenés que dar tip, mi amor, toda esa experiencia, toda esa cosa del niño, todo ese análisis de 4 horas para mis chicas. Para mis vaginas. ¿Dónde quedó aquella que salías por televisión cuando eras más pendeja? Ay, bueno, crecí, pasé de la nena, hice una novela, después empecé con la conducción, crecí. Cuando estuve con vos, estaba saliendo de la nena haciendo una novela, me parece, era chiquita, 19 años creo que tenía. Sí, era una bomba. No, crecí. Bueno, antes, pero era como una, ¿qué le decís a Antonio? Una adolescencia un poco más irreverente y muy nueva. No, lo único Antonio, perdón, ¿sabés que es poetisa?
No. Que empezó a escribir a los 12 años poemas porque se murió su primer novio. Se escribe poemas y libros. Yo también me enteré acá. ¿Y llorás cuando lo repetís? No. No, bueno, es una historia ya pasada, pero bueno. Ella me preguntó por qué empecé a escribir y fue por eso. ¿Y poemas? ¿Te recordás algún poema que le puedas decir a Antonio? No, pero tengo miles. ¿Y siempre sufrís cuando No, a mí la verdad que escribir me resulta completamente catártico. O sea, no hago terapia, pero escribir me resulta súper relajante y es como una necesidad. Tengo momentos en que no escribo y tengo momentos en que escribo mucho. Ahora escribo más cuentos que poesía. Bueno, explícale un poquito tu vida, echa sinopsis para el que te dé tips gasallescos. Sí, yo soy como la directora de colegio. ¡Atrás! A ver, empecé a los 18 años, empecé como modelo, terminé en televisión a los 6 meses. Bueno, compone Francella, la nena. Todo eso lo sé. Este, no sé qué contar. Tu vida actual. Mi vida actual, estoy casada, tengo dos hijos, tengo a Mateo de 7 años y Rocco de 2 años y medio. Así que durante las tardes, los domingos, hago tarea de italiano porque mis hijos van a un colegio italiano. Y en la semana estoy con las incorrectas, muy feliz, muy contenta. Hoy con nuestro debut, Antonio, estamos felices porque debutamos. Estamos desvirgándonos todas. Sí, todas. Y vos serías como un gran ginecólogo acá. ¿Qué los técnicos hay esto para la señora Julieta Prandi? No, que sigas en lo que estás haciendo. Me parece que hiciste bien en que tenías un laburo, una carrera, qué sé yo, armaste tu vida con hijos, marido y todo lo demás, y me parece que es lo correcto. La mujer necesita tener una familia al lado en algún momento de claro la vida. Sí, claro. Es decir, creo que a la mujer, más que al hombre, la naturaleza le pide. Por supuesto. ¿Entendés? Le pide. Bueno, yo creo que está bien. Papá Leo. Me gustó mucho. Papá Leo. Papá Leo. Adentro. Usted sigue ahí como un ginecólogo. No, el señor Casallan. Gracias. ¿Cómo se nos quedó? ¡Qué atrevida! Papá Leo, un poco de pasarela, por favor. No. La verdad que no te creo que seas vos. No quiero decir que estoy para regalo. Papá Leo desfila, mira que bien desfila Papá Leo. Para recibir regalo estás. No siento, estoy para recibir regalos y muchos. Todo lo que quieran, vivos. No, díselo. No, Papá Leo ha recorrido un largo camino, muchacha. Gran personalidad, regia. Tenés historia atrás, tenés historia por todos lados. Tiene historia, a ver cómo la historia tuya, como está, date vuelta, Papá Leo, te cosifico. Date vuelta y mostrá la historia que tenés atrás. No, quédate atrás. Quédate como si fuera la chica del clima. Hola. ¿Qué clima tenemos para hoy? Lo decís todo de espalda. Se viene un chubasco mañana, mi amor, prepárate, porque cuando te levantes y a las 10 de la mañana abran los bancos, ¡plum! Entonces, ojo con el chubasco. El chubasco, muy español. Casi vale pegarse en la braguita, Antonio. Lo que pasa es que te vas a pegar en los bolsos. Nosotros que estamos en crisis de teatro, no podemos reflotar lo que fue el... ¿Café Concert? Claro, el Café Concert, que fue la raíz de usted y un montón. ¿Sabes por qué no podés? Por el tamaño de las puertas. ¿Vos decís? Se cerraron todos los sótanos donde trabajábamos porque tenían una puerta como de una habitación. Sí. Y vos tenés que tener un centímetro por persona. Pero pará, ahora se hace microteatro y se hacen habitaciones así. No es aquel Café Concert. Bueno, pero Antonio, ¿qué me dijiste cuando viniste a ver a mí? Que era el nuevo como Café Concert. No, porque no se llenan más los teatros, ustedes. Me dijiste que era esa cercanía con el público que rompía todo el tiempo la cuarta pared. Es que el Café Concert lo que tenía es que la gente estaba acá, a medio metro. Claro. Entonces nosotros... Claro, yo me bajaba del escenario para estar con la gente. Que igual era un poco el nuevo en los 60 había otra onda. Háblale a la cámara, gente, ¿cómo eran los 60? Sí, en el andamio sí, ¿no? Hacíamos teatro en una habitación de un conventillo y al lado vivía una lavandera. ¿Quiénes hacían? ¿Quiénes hacían? Eda Díaz, Nora Blay, Perciabal y yo. Hicimos 3 años ahí en ese altillo y reventábamos de gente. Claro. Y lo que nos divertía mucho era que era la época del happening, de todo el lo que tiene que ocurrir, ocurre. Sí. Y entonces de golpe por ahí un día Eda Díaz entraba con un balde de agua y decía, hay que lavar acá. Y la gente estaba sentada en el mismo nivel de la mitad para allá. Entonces, claro, era como se vuelve un día conseguimos. Una, no quiero decir enana, una chica bajita. Sí que decía enana, mi amor. Y teníamos una No queremos baño de nadie, por favor, enana es enana. Una ventanita redondita así, que tenía persiana acá, el muro era ancho, metí
metimos esta mujer vestida de Virgen de Luján. No, y en un momento abrimos y le presentamos a la Virgen de Luján. Pero, no así sabes... que es un cambio de puerta. Otra Bayain, qué emblema. Nada más que por eso. Acá no quién. Gracias, mi amor, tenés el clima divino. Ay, es un poco como el teatro del pueblo. Eso es todo. A ver, ¿qué plano de ojos que para Kemble? No, mira lo de el color de la piel, el color de ¿vos viste el color de ojos de Kemble? Es que esa chica bien. Qué mujer mona, de ¿no? Pero, joder, por favor. Era Paqueta. No. Dale, Kemble, mirá, fichá ya. La cámara, mirá, Kemble, la cámara tuya. Tiene cara como de leona, ¿no? Sí. De animala. Sí, felino. Sos una animala. Asquerosa. ¿Qué color de ojos tenés? No sé. No sabe. ¿Qué señor diga? Yo soy padre. Me voy a poner en... Sí, medio... Bueno, sí, ya te conquistó ella, que el padre plástico te dijo que con qué monía, me parece que eso es mi una... Mi padre en los 60 era un personaje muy particular. No sé si te lo habrás cruzado en algún momento. Kenneth Campbell, Kemble. Sí, claro. ¿En serio? Sí. Ay, ¡son mi hija! Le dice. No, decime algo. ¡No! ¡Para! ¡Para! No, es un nombre que me suena, pero tampoco... Es un personaje alto, muy, muy particular, con el pelo muy blanco, que usaba siempre piloto, porque tenía un look muy particular, más allá de lo que hizo. Ay, el hombre con piloto, sobre todo, es como que me excita. Nunca usó un jean. Porque nadie usa esas prendas. Pero nunca en su vida usó un jean, era un tipo que decían en inglés, pero era de la época del DITEL y todo. ¿Qué tenés para decirme? Nunca estuvo en la piel abierta. Vayaina, tranquila, vos. Me parece que... de verte tu cara y tu cuerpo. Bueno, tenés... por eso, ¿qué le aconsejo? Tips Casallesco, porque quieres ser famosa. Tienes un futuro muy grande en lo que es el mundo del espectáculo. Es decir, aparte de que sos bella como para ser modelo, y yo no sé medir el qué talento puedes tener sí, como no. comediante. No, amigo, eso más complicado. Pero ya tenés ojo. Igual la ves. Te llamaré y haremos una prueba. Perfecto. ¿Eh? Ahí está. Ay, muy bien, Carpena. Qué no, buen recibimiento. Sí, los tips a la Carpena que la conoces y todo, que es una reina madre. No sabes, Antonio, es mi hallazgo mediático. Para Carpena. Cuando sea mayor. ¿A qué le parece que me puedo dedicar? Vos tenés que hacer una lista sí. de qué haces vos con tu cara, con tu piel y todo eso. Sí. Y con eso te vas a llenar de oro. Como actriz y una mierda. No, después vos producís las cosas como actriz que quieras, pero estás en un estado que parece que tuvieras 22 años. Ay, mi amor. Exagero un poquitito. Ya lo me doy cuenta. Pero ponele 24. Bueno, dale. Ay, mi amor, qué caballero. Estás estupenda. Divina, siempre fuiste buena actriz, buena comediante. Gracias. Este país es así de injusto porque le suelta la mano a mucha gente. Pero es lo lógico. No es tan lógico. Es decir, tendríamos que tener más organizado el gremio, lo que hacemos, lo que no hacemos. Pero, bueno, ¿crees que en otros países también pasa lo mismo? ¿Eh? En otros países también pasa lo mismo. A veces uno ve grandes estrellas. En los países más desarrollados, no. Ves de grandes estrellas que vos decís, ¿pero qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo fue esto? ¿No? Y de pronto... ocurre, lo que pasa es que acá ocurre de otra manera porque somos justamente lo que vos decías, un gran país con poca gente. O sea, que está divina y la aconsejás. Desdramatiza, o sea, ella está divina y que haga cosas como, por ejemplo, cómo está divina. Qué bonita, qué libro, por eso se produce la sobra. Que pase la que sigue. Perfecto. La última, con los jóvenes quiero hacer así a mí. ¿Qué pasa con esto? Se terminó antes esta, Dios mío. Hola. Mirá lo que los hada de no puedo creer. Qué mola, vamos a hacer una cosa. Ese es un señor, vamos a ser incorrectos. No vamos a hacer que te dé tips. Es un señor que está en un lugar donde se pueden conocer chicas y queriste lo levantar. Pasamos adelante, seducido, hacer una tornadora, mi amor. Sos una copera. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Qué te dedicas vos? Mira, quiero. No puse nervioso. Quisiera actuar, pero no sé cómo es el camino, ¿viste? Pero, ¿y qué te gustaría hacer? ¿Actuación de qué tipo? ¿Dramática? ¿Humor? Ahí, yo te veo por el humor a vos. Sí, también. ¿Ese es elegante? ¿Cómo me ves a mí? ¿Eh? ¿Cómo me ves a mí? Te veo divina. Ay, ¿sí? No sé si tenés ropa interior. ¡Ay, lo toca! Sí, por favor. Sí. Con ropa interior. Tenés una tirita finita acá. Y bueno, sí, hay que meter acá adentro. No, la mujer no tiene que usar nada de ropa interior. No.
Bueno, pero ¿nos vamos juntas? Claro, vas así junto al Libby. Vas a todas al Libby con él. Todas al Libby con él. ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vallainas al Libby, vallainas mías adoradas. Señoras, señores, tengo que dar PNT, porque imagínense ustedes que voy a decir algo, que la televisión se paga con avisos, así que empezamos con los avisos. ¿La tos te molesta todo el tiempo? Te presentamos Espectorán Antitusivo. Que no es lo mismo que un expectorante y te sirve cuando no tenés flemas y necesitas cortar la tos seca que te molesta, te impide dormir o hacer otras actividades. Ahora, cuando necesitas expulsar las flemas y te ataca el catarro bronquial, usa Novo Espectosan Extra Forte 200, el jarabe expectorante con mayor concentración de bromexima del mercado. O sea, para la tos seca, Espectosan Antitusivo, el de la lunita. Y para la tos con flema, Novo Espectosan Extra Forte 200. Y acordate, como ninguno de los dos tiene azúcar, son aptos para diabéticos. Espectosan, un producto para cada tipo de tos. Llega Hot Sale, aprovecha todas las ofertas que hay para vos. Este 14, 15 y 16 de mayo, entra en hotsale.com.ar y salí, compra, sale a comprarse todo, ¿no es cierto? Sale, sale, Hot Sale, son 3 días completos y los precios normales ahora serán todos, todos especiales. 14, 15 y 16 de mayo, sale Hot Sale, sale a comprarse todo, sale Hot Sale. Todo lo que necesita tu familia te lo da Emergencia, pediatras a domicilio para tus chicos. Para los abuelos, turnos con especialistas en pocos días, con o sin obra social. Además, hasta 50% de descuento en farmacias, cartilla, odontología y doctor en línea. Una aplicación para consultar un médico, estés donde estés. Y todo esto desde 9 pesos con 75 por día. Llama al 0800-666-0068. Emergencias, somos parte de tu vida. La Nación presenta Colección Isabel Allende, para disfrutar el placer de leer con la autora latinoamericana que conquistó el mundo entero. Espectacular lanzamiento, La Casa de los Espíritus, a 159 pesos con 90. Búscalo en tu kiosco, La Nación. I'm addicted to you. Gente, me dice que se terminó el programa y aquí vamos un bloque. Bueno, primero agradecerte, Antonio, que has venido de visita. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuestro primer día de Incorrecta. Los quiero, los adoro, los esperamos mañana, como todos los días, por el aire de América, que la gente siempre elige. ¿Saben por qué? Porque América está vivo. Y las incorrectas, más incorrectas que nunca. Hasta mañana y gracias, los queremos. Sí.